Bueno, perder eh... en estos momentos no, no entran los planes de los equipos que estamos peleando abajo, pero bueno, todos nos jugamos mucho, todos apretamos mucho, nos intentamos hacer más fuertes en nuestra casa, ellos lo han hecho, en cuanto a juegos sí si nos han superado, en cuanto a situaciones de gol no. Y bueno, a descansar bien, a analizar bien cómo podemos mejorar situaciones en las que concedemos a lo mejor al rival. Posesiones que debían de ser nuestras. Eh, lo hemos hecho ya, no es, no es algo que no hayamos hecho nunca y bueno, vamos a intentar corregirlo para llegar al siguiente partido fuertes otra vez y con las cosas claras. No, la primera pregunta es no eh, y a la segunda, eh, no porque no tiendo eh, a evaluar los partidos mejores o peores en función del resultado, ¿vale? Eh, si acertamos el la Fidel en el, prácticamente a bocajarro con el portero, eh, esa pregunta no hubiera existido. Pero lo entiendo, pero la respuesta es no. En cuanto a la segunda, me has dicho, perdona. El... Sí, que sí ha llegado un momento. Ah, sí me he desesperado, perdona. Sí, sí, sí. Eh, no, 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 no. No, bueno, hay momentos en los que hay tensión, en los que quieres que tu equipo reaccione, en los que esté un poco más vivo en algunas acciones del juego. Bueno, hay tensión, eh, los valores empiezan a desaparecer, empiezan a aparecer desmayos. El árbitro, el cuarto árbitro me dice que añade uno más y el árbitro pita al final. Bueno, son situaciones normales de tensión en las que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero suceden y nosotros tenemos dos piernas, dos brazos, un corazón, un cerebro, como todos. No, no, no veo. El escenario que veo es que miro hacia adelante y, y tengo más de cuatro equipos por debajo mío. Eso no significa nada y significa todo. Significa que ahora hay que descansar, analizar y tenemos un partido súper importante en casa en el que intentaremos, como siempre, hacer las cosas bien, sumar y si lo hacemos estaremos mucho más cerca. Nos quedan tres partidos. Eh, más allá del siguiente no quiero ir nunca y bueno este equipo ha reaccionado bien a buenas decepciones en cuanto a resultados sobre todo en cuanto a no haber hecho las cosas que bueno que habíamos trabajado y que lo intentas pero no salen y estoy seguro que el lunes cuando vuelva a los entrenamientos eh, tendrá una mirada adelante y encararemos el partido de Mirandés eh, con mucha ilusión como siempre lo hemos hecho.